Bueno, lo afrontamos como todos los partidos que afrontamos, con ganas de ganar y con ganas de crecer y con ganas sobre todo de gustar también a la gente que venga a vernos. Va a ser un partido muy duro contra un equipo, como decía antes, que es fuerte, es duro y muy imprevisible y esperamos pues todos juntos poder dar un pasito más en esa competición. Si la piscina está llena, seguro que nos va a ayudar muchísimo. Nosotros vamos a intentar darlo todo para encontrar este calor y buscar esta simbiosis con el público. Siempre es especial y siempre ayuda a los jugadores a jugar mucho mejor. Bueno, para el club esto, para nosotros es una gran satisfacción el poder organizar un partido de esta característica y bueno, está muy contento que la federación nos haya dado esta oportunidad. Para el club y para la ciudad creo que es un evento muy importante y vamos a demostrar que estamos preparados para organizar partidos de esta índole y eventos de esta calidad. La Liga Mundial para la FINA es un acontecimiento muy importante para la promoción de nuestro deporte, porque se celebra cada año, participa en todos los continentes y para nosotros es muy importante este partido. Y Tarrasa es una ciudad de waterpolo históricamente, no es la primera vez que se hace un partido internacional en Tarrasa, ni muchísimo menos, y ha hecho siempre una aportación muy importante el waterpolo español, y estoy seguro que vamos a asistir a un gran espectáculo. Rusia es una nación en ascenso, preocupada y con una gran motivación porque celebra su campeonato del mundo en su propio país. O sea, vamos a asistir a un gran partido en un marco que se lo merece, como es la Comunicación Tarrasa. Bien, para nosotros es un gran orgullo y significa también una gran promoción de la ciudad, pero es un orgullo y que yo creo que evidencia doncs, la importancia que tiene Tarrasa con el waterpolo, una relación que se ha trabajado mucho a través del Club Natación, que se ha manifestado desde la aportación de jugadores a la selección, desde la aportación de técnicos también y desde la aportación también de acontecimientos de organización como el que ahora haremos. Por tanto, un gran orgullo, agradecemos la confianza que nos da tanto la Federación Española como la FINA y también felicitamos al Club Natación por este extraordinario trabajo que hace a favor de este deporte también, pero a favor de la promoción de la ciudad. Ya hacemos una llamada, que Tarrasa tiene muchísima afición al waterpolo, seguro que las gradas estarán a tope y que la selección española se sentirá arropada del calor de toda la afición de Tarrasa con el waterpolo.